Lo que puede salvar tu vida, aportar un arma. Hola amigos, bienvenidos a su canal Campo de Demolición, a la gran familia de Campo de Demolición. Y como vieron al principio, esa es la razón por la que uno puede incluso salvar su vida. ¿Cuál es la razón? El practicar, hacer memoria muscular, mantener su cuerpo en forma, y si no lo puedes hacer con bala viva, pues hacerlo en seco es lo más saludable y es lo que les puedo aconsejar. Gracias a mis hermanos, en este caso Marcelino y Handy, incluso vieron que algunos de los disparos, incluso al principio, que fue a corta distancia, los pude hacer con este proyectil, que incluso me estuvieron preguntando que cuál proyectil era, ¿ok? Y es este proyectil, que es sintético, ¿ok? Y incluso te ayuda con el pateo, ¿no? Con el recoil, ¿ok? Si no puedes, porque no tienes la posibilidad, e incluso hacerlo como lo hago yo, definitivamente que tienes la posibilidad de hacerlo en tu casa en seco. Por eso incluso yo le sugiero mucho, está descargada, yo incluso le sugiero mucho a los amigos. En días pasados me preguntaba un amigo de Puerto Rico que qué tal era la opción entre la G2C y la G2-3. Es lo mismo, prácticamente. Cualquiera de las dos son buenas opciones. La ventaja de esta pistola es esto, que para practicar en seco es lo mejor que yo he visto. ¿Okay? Como vieron, estuve disparando con la que yo porto, que es con la que más yo practico, está descargada también, que es la 365 XL P320, la P365 de la Six Hour XL, ¿ok? Me vieron disparando con la Tauro, la G2C, la G3C, con la Glock 19, ¿ok? Con la Glock 19X, ¿ok? ¿Ok? Me vieron disparando. Que son típicamente las pistolas, ¿ok? Aquí tenemos la Glock 19X, Six Hour P365 XL, que es la que yo porto. ¿Okay? Tengo magazines de 12 y de 15. ¿Okay? Y ¿okay? De 12. Esto es 9 milímetros todo. Para si eres nuevo y estás de pasada en el canal. Pues nada, dedito para arriba y suscríbete al canal. Bienvenido a la familia. Esto es una gran familia. Así que únete a ella. Esta es la de la Six Hour, okay, de 12, y lo tengo de 15. Okay. Como ustedes saben, la Tauro es de 12 proyectiles, tanto la G3C como la G2C. Amigo, hay que practicar. Lo que te puede salvar la vida es la práctica. Ser inteligente y evitar cualquier confrontación o situación donde puedas poner en riesgo tu vida y la de tu familia. Pero si tú eres un portador de un arma de fuego, sé seguro a portarla, pero sobre todo, entrena con tu arma. Son muchos los amigos que hoy en día se están comprando armas de fuego y no están practicando. Muchos amigos, yo los estoy certificando, por si te quieres certificar, o en oyemario.com, puedes mandarme un mensaje, si eres local de aquí de Naples, Fort Myers, Lehigh, Cape Coral, okay, de otros lugares, lo estaré haciendo en otro momento y les haré saber dónde. Pero las personas locales aquí me mandan un número de teléfono, yo les llamaré en algún momento y de ahí nos ponemos de acuerdo. Entrenar y entrenar, ese es el secreto para salvar tu vida y la de tu familia. No importa lo que porte, si es una Glock 19, si es la 19X, es un poquito más grande, pero bueno,
muchos amigos les gusta esta pistola y es una buena opción. Yo más bien soy amante de algo que sea cómodo a portar el día entero, que no sea muy pesado, ¿ok? Esto a mí me gusta la Six Hour y me gusta algo así, pero no lo van a creer. Yo he cargado la G3C o la G2C en ocasiones. Quiere decir que todo depende de ti, depende de tu situación económica y el arma que puedas comprarte, pero no importa la que te compres. La pistola no hace al pistolero, el pistolero es el que hace a la pistola. ¿Por qué? Porque no importa la pistola que te compres, tienes que entrenar y entrenar en seco. ¿Cómo puedes entrenar en seco? Como siempre les enseño y les muestro incluso a los amigos en las clases. Haces un escenario o lo mismo da que pongas las manos aquí y vienes aquí, saca, no quiero apuntar, bueno, no hay nadie detrás de la cámara, pero bueno, digamos que un escenario así, aguanta las manos, saca y dispara, que eso fue lo que vieron que estuve haciendo al principio. De la otra manera, si estás en esta posición, tendrías tal vez algunos milésimas de segundo en desventaja que en hacer esto, pero igualmente lo puedes hacer. No, me rindo o no me ataque y sacas y disparas, ¿ok? De la misma manera que lo puedes hacer así y disparar a corta distancia porque estás confrontando una situación a corta distancia, un individuo con una navaja, con un machete, con cualquier cosa. Hay que defenderse. Pero para hacerlo, hay que hacerlo de una forma segura y para hacerlo de una forma segura tienes que entrenar. Lo mismo da que sea en seco que con bala viva. ¿Vas a usar tu arma de fuego? ¿Dónde la vas a usar? ¿Cuál es el escenario? ¿Vale la pena que lo hagas? ¿Tu vida está definitivamente en peligro? ¿Que no te queda otra opción? Bueno, pues hazlo. Defiéndete y defiende a tu familia. Ahora, ¿qué hay detrás de la persona que tú le vas a disparar? No se olviden de eso. Puedes estar poniendo en peligro personas inocentes. Así que tienen que considerar eso. A continuación van a ver otros escenarios donde yo estoy disparando a un poquito más de distancia. Así que denle un vistazo. Ok, ya como vieron, puedes disparar lo mismo a 7, 8, 9, 10 yardas, a 5 yardas. Practícate porque en realidad no tienes ni que usar los implementos de la mira. Incluso yo he a rumbo, pero porque ustedes saben el lío que tengo yo con los espejuelos. Pero en realidad, cuando tú proyectas una corta distancia, tu arma de fuego, ok, tú la proyectas, vas a ser efectivo. Entonces lo que hay es que practicar sencillamente, siempre y cuando tengas la posibilidad de usar bala viva, bueno, está bien, pero el secreto, caballero, es entrenar y practicar en seco para hacer memoria muscular de ir por tu arma y ser rápido y efectivo, proyectar tu arma con eficiencia, cambiar de magazines, que yo se los estaba mostrando. Es una cosa que yo en la clase incluso se los digo y es muy eficaz. Ustedes tienen que buscar la manera, ¿ok?, de poder cambiar
No importa el arma que sea, que tú usted saques el magazine, como vieron que yo lo llevaba en una de estas fundas, ¿ok? En el bolsillo, saca, coges el otro, viene, baja la corredera y dispara. Lo mismo da que sea una un poquito más grande, ¿ok? ¿Ok? Pero es lo mismo. Saca, viene, coge el otro, busca, saca, viene y busca y baja la corredera de la forma que lo hagas. Incluso a las mujeres les estoy enseñando últimamente que es certificado como les cuesta trabajo bajar la corredera con el dedo gordo. Entonces les digo que cuando vengan a empuñar su arma, incluso esto le puede servir a los hombres, viene, pones tu magazine, ¿no? Vas a bajar la corredera y no puedes hacerlo con esto, bájalo con este dedo, con el dedo gordo de la otra mano. Quiere decir que eso te puede ayudar y no necesariamente tienes que hacerlo con este dedo. Quiere decir que todas las cosas que tú hagas para tu beneficio, como te acomoden, ¿ves? Si no lo puedes bajar con este dedo, entonces vienes aquí porque lo que tú vas a hacer, si vas a lograr empuñar con las dos manos, que te da tiempo, vienes aquí, cuando haces esto, baja la corredera con este dedo gordo, ¿ok? Llévense eso que creo que les va a ayudar. Yo particularmente con mi arma, la tengo aquí, practico esto de cómo cargar, cambiar, en ocasiones lo hago. Y ya les digo, sin mirar, lo que tienen que buscar es la manera. Bueno, imagínense ustedes que fueran de noche y tienen que cargar su arma de fuego. No van a estar mirando dónde está el huequito, ¿no? El instinto te lleva. Entonces, esto es lo que vas a estar haciendo. Coges tú y lo pones. Coges el otro y lo pones. Baja la corredera. Pone, bota. O sea, incluso lo puedas sacar. Cajes el otro. ¿Ok? Saca. Lo dejas caer. No lo quiero dejar caer. Porque es una razón que se pueden dañar, ¿no? Pero lo dejas caer, coges el otro, pone y bajas la corredera. Como le digo, si no puedes con esta mano, bajas con la otra y ya. Así que nada, amigo. Gracias una vez más por estar aquí, por el apoyo que me brindan o que nos brindan. Porque esto es una familia, esto se hace en familia. Incluso mi hija Sachi y mi yerno Matt son los que siguen ayudándome con el canal, aunque no estén aquí, a los cuales extraño. Y le mando un beso a mi princesa y a mi reina, ¿ok? A Sofía y a Sachi. Y a Mar también, un abrazo, se le quiere. Pero nada, gracias por el apoyo que nos brindan. Gracias por compartirlo, que es muy importante. Y sobre todo, suscribirse al canal, que veo que está creciendo gracias a ustedes. Precisamente por eso, por compartirlo. Así que si estás de pasada y te gustó esto, pues nada, dedito para arriba y suscríbete al canal. Gracias, hermano. Que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo. Bye.